the beginning of a new wave of research. Our creative powers are being stretched. We're learning surprising things about how we sense the world around us. Exploring the mysteries of the spoken word. Hola chicos, bueno, como lo prometí, pues aquí les traigo una pequeña review. Una review o una reseña o una crítica sobre una película que acabo de ver. Le relacionado obviamente pues con el tema de terror, ya que estamos en esta temática del especial de Halloween y todo eso. Bueno, empecemos con esto. Ok. ¿Qué opino sobre la posesión de Verónica? Bien, creo que hace mucho tiempo que no veía una película tan mala. Pues bueno, vamos a explicar esto poco a poco. Pero antes que nada, si no has visto la película, pues te recomiendo que la veas antes de ver esto. Ya que básicamente pues voy a hablar sobre ciertas cosas que pueden, digamos que, arruinarte la trama o el final. Pero pues esta película la verdad es una... ¡una pérdida de tiempo! Así que da igual si la ves o no, porque igual es una porquería esta película. Analicemos esto de una vez, ¿quieren? Bien, empecemos con el primer punto de esta pequeña review. Bueno, la película, la verdad, pues cuando la fui a ver no tenía ninguna expectativa sobre ella. Pues vi el tráiler, la verdad, y pues me convenció, digamos que posiblemente un 30% de irla a ver. Pero no era para tanto. Si la fui a ver al cine... fue por, digamos que, pues porque no tenía nada que hacer y aparte de que no había otra película en mi horario disponible. Pero bueno, uno de los puntos también muy importantes sobre esto es que esta película fue hecha por el mismísimo creador de la saga de las películas de terror, Rec. Sí, así es, esta película fue hecha por el famoso director de la saga de películas de Rec, esa película donde se juntan tanto los zombies, que son experimentos científicos, pero combinadas con la religión. Sí, un tema muy extraño, pero que creo que yo, que pues esas películas, esas películas de esta saga, pues básicamente pues dieron frutos, la verdad, fueron interesantes, aportaron su granito de arroz en el tema de películas de zombies. Y estuvieron bien hasta eso. Claro que poco a poco entraron en decadencia. La última película, pues, la verdad, ni quiero hablar sobre esa. Pero avancemos con esto. Bueno, el tema de las posesiones, pues, ha sido, pues, muy sobreexplotada en las películas de terror de estos últimos tiempos. Claro que en el, pues, hace mucho tiempo también esto se llevaba mucho a cabo. Pero creo que perdió mucha relevancia. Pero últimamente pues han utilizado este tema de lo sobrenatural, las posesiones, de una manera muy innecesaria en muchos casos, ya que pues parece que no tienen imaginación para hacer este tipo de cosas. La película, pues la verdad, es un trabajo pasable,
para no ser una típica película de Hollywood, ya saben, muy predecible que digamos, pero bueno, sigamos con esto. Los efectos especiales son malos, la verdad. Donde aparecen ciertas apariciones espectrales, la verdad, pues se ven de una calidad muy mala. La verdad no sabes qué es lo que estás viendo. Aparte de que tanto efecto especial tan malo hace que esta criatura o aparición se vea de una manera pues cutre y mala. Pues la película avanza de manera muy lenta y aburrida en gran parte pues de toda esta película. Pero hay algo muy interesante en ello, y es que son los personajes, en especial los hermanos. Creo que hay una perfecta química entre pues los cuatro hermanos que hay dentro de esta película, contando pues entre ellos el personaje principal, que es Verónica. Y también un punto que es muy relevante también, y que bueno, en cierta forma no es tan relevante, pero creo que es un punto que le da, digamos que un toque especial a esta película, y es que pues está bien ambientizada, o sea, tiene muchas referencias a la época donde se desarrolla la historia. La verdad, me gustó mucho ciertos detalles que están dentro de la película relacionadas con la historia donde se desarrolla. En conclusión, la película no es muy buena que digamos. Bueno, si no la comparamos esta película con otros que tengan que ver con el tema de lo sobrenatural, inspirada en gran parte en hechos reales o verídicos, pues la película es pasable. Y si tomamos en cuenta de que el creador de Rec hizo esta película, la verdad no lo parece. La verdad bajó mucho su calidad de hacer películas, ya que en la cuarta película de Rec hizo un trabajo, digamos que decepcionante, y ahora con esta película hizo algo mucho peor, que creo que pues tampoco no es un tema nuevo para el director, ya que pues no se aleja tanto de lo que trataba de plantear en las películas de Rec. Pero bueno, la verdad, cuando entré a la sala del cine me estaba esperando que al menos la película fuera algo buena, no lo sé, que me sorprendiera en algo y que pues levantara mis expectativas sobre ella. Pero desafortunadamente no pasó eso. Una lástima. Sin duda alguna, una película aburrida y que avanza muy, pero muy lento. La verdad, los sustos que manejan aquí o el suspenso son manejados de una manera horrible. Créanme que solo se llevarán al menos un susto en toda la película, pero de ahí en fuera no habrá nada que te dé miedo. Esta película es pasable solo para verla una o dos veces, y creo que dos veces está de más, pero bueno, lo único rescatable de ella es que está inspirada en hechos verídicos, entre comillas. ¿Y por qué digo esto? Porque como ya lo mencioné, siento que metieron mucha mano creativa y gran parte es pura fantasía en pocas palabras. Y otro punto positivo es que tiene un soundtrack tan genial que, madre mía, me volví fan de los Héroes del Silencio y ahora no puedo dejar de escucharlos una y otra vez. Así que pues bueno, eso ha sido todo sobre el video de esta vez, y soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Bye.